está oyendo fuerte. Ahí no, ahí no. Nosotros somos un grupo de vecinos que a la vez somos pescadores. Este es considerado nuestro hogar. Y lo que estamos haciendo es reunirnos para hacer rescate de las especies que estamos encontrando en el camino. Lamentablemente tenemos bolsas de animales muertos, pero también encontramos algunos vivos. Y estamos con el servicio forestal en comunicación porque cada vez que llevamos animales, los limpiamos, hacemos primeros auxilios lo que podemos y después ellos se encargan. Los muchachos acá para que se muestren ahí el animalito muerto, el petróleo y todo lo que ocasiona, ¿no? Como error del ser humano. Luis Vargas, 27 años, nacido en Costa Rica, 2 años viviendo en Ventanilla, que pudo haberlo grabado para su internet. Animales. Esta acaba de llegar en ese instante. Ah, suerte, no todos han tenido la misma suerte. Tristísima esta imagen. Está temblando. No. Esto es un grave atentado contra la biodiversidad, contra la ecología, contra nuestro litoral, nuestras playas. La verdad que es un desastre ecológico. Se nota claramente que el personal a cargo no tiene los equipos que se requieren en cuanto a protección personal. La tecnología que están usando son bastante primitivas, por decirlo menos. No parece ser mucha eficiencia para el recojo del material. En otros casos se emplean mangueras, se emplean contenedores, pero aquí lo que estamos viendo es básicamente un proceso en el cual se está recogiendo prácticamente con materiales de limpieza hogareños.